Cerramos el segundo bloque de Salta Agropecuaria y recientemente tuvo lugar una jornada de capacitación en almácigos flotantes para el cultivo de tabaco organizado por el Grupo Carabajal del programa Cambio Rural. Con las cámaras de Salta Agropecuaria estuvimos en esa jornada y allí el ingeniero José Luis García nos comenta las características más sobresalientes de esta técnica. Reunido con los productores, analizamos bueno, cómo está el tema de los costos de producción de acetabaco. Y bueno, yo fui analizando varios aspectos del cultivo de tabaco y bueno, uno de los aspectos que yo vi que hay una gran diferencia en costo es el manejo de almácigo. Entonces, hice una comparación de costos entre almácigo flotante y almácigo convencional y bueno, en esa comparación se ve una gran diferencia en cuanto a la al recurso en dinero que uno tiene que disponer por hectárea para realizar los plantines, ¿no? De acuerdo a los valores que yo manejo, estamos hablando de una hectárea de producción de almácigo convencional anda alrededor de 2.000 pesos. De lo que se incluye en el costo son todo lo que es insumos, todo lo que de cada uno de los sistemas, los insumos, sería mantillo, sustrato, semilla. Y luego, bueno, alguna amortización en el caso de bandeja, ponele, en un año, en una campaña tenés alguna pérdida de bandeja, bueno, que tenés que para el año que viene reponerla. No, en almácigo convencionales, yo calculo más o menos alrededor de 8 jornales que se necesita para producir una hectárea de almácigos convencional. Y en flotante estamos hablando alrededor de 2,5 a 3 jornales por hectárea. Desde el punto de vista agronómico tenemos varias ventajas. Principalmente una es la uniformidad. Tenemos el sistema flotante, tenemos plantines más uniformes desde el inicio, por lo tanto eso va a repercutir en el campo una mayor uniformidad de la plantación, tanto para la floración como para la cosecha, y eso te incrementa tremendamente la calidad del producto que tenés que lograr. El manejo sanitario, bueno, tenemos en el flotante hay algunas limitantes, por ejemplo el manejo de pitium, ¿sí? Que es un... Pitium se reproduce, pues, o sea, vive en el agua, se reproduce en el agua y bueno, infecta las raíces de las plantas de almácigo flotante. No así ocurre en almácigo convencional. Lo que sí, la utilización o la cantidad de producto que se utiliza en almácigo flotante es relativamente menor a la cantidad que se utiliza en almácigo convencional. Por lo tanto, una cuestión ambiental viene a favor el almácigo flotante. Yo lo que he visto desde que apareció esta tecnología, bueno, las empresas copiadoras insistieron bastante con este tema y como también el INTA, lo que vi en los productores, que muchos productores comenzaron a hacer flotante en esos tiempos, pero al año lo dejaron, por una cuestión de seguimiento técnico. El productor está acostumbrado a manejar los almácigos convencionales, a trabajar con el suelo y no a trabajar con un sistema que se maneja. O sea, lo que acá se maneja más es el agua. Uno de los insumos más importantes para la técnica de almácigo flotantes es la utilización de sustratos y la empresa Terra Fértil ofrece dos materiales para el cultivo de tabaco. Hablamos al respecto con el representante técnico Gustavo Moranzoni. Terra Fértil es una empresa productora de sustratos para cultivos generalmente intensivos y siempre está trabajando en el área tabacalera, en el área de citrus, digamos, donde requiere de cierta calidad y cierto nivel de tecnología. ¿Ya están probados los productos que ustedes utilizan en el sector tabacalero? Sí, en el sector tabacalero desde el año 98 aproximadamente es que tiene continuidad todos los años, directo con productores o con empresas tabacaleras del sector. ¿Cuáles son las cualidades que tiene el sustrato que ustedes comercializan? Y básicamente lo que nosotros damos como uno de nuestros fuertes es el hecho de ser un producto nacional, de tener la fabricación aquí en Argentina y poder disponer durante todo el año, ¿no es cierto? Tanto de volumen como de precisión al momento de tener que desarrollar algún producto específico para cada necesidad. ¿Tienen distintos tipos de sustratos para el tabaco? Sí, para tabaco tenemos dos productos actualmente. Siempre son productos desarrollados a través de nuestro departamento técnico y bueno, y en colaboración con los productores y los técnicos de cada sector, ¿no es cierto? ¿Cuál es la composición física que tiene el sustrato? Básicamente los componentes fundamentales son la turba, que para nosotros es un material muy importante de origen nacional, y trabajamos también con compost de corteza de pino
y perlita. Son materiales muy, muy nobles y disponibles en Argentina. ¿Y de qué manera se contactan ustedes con los productores? Bueno, hacemos en realidad visitas a campo, visitas a las fincas. Siempre estamos presentes en todas las reuniones, de manera de, bueno, de tomar contacto directo con ellos y conocer las necesidades, ¿no es cierto? ¿Y la comercialización? La comercialización a través de un distribuidor. Tenemos distribuidor aquí en Salta y es un distribuidor exclusivo. Bueno, no sé, una amplia gestión de todo lo que es contacto, reuniones y demás, y también le sirve de apoyo técnico para el productor. Una semana después del remate de cabañas salteñas, el próximo 15 de agosto tendrá lugar el remate de cabañas asociadas en el establecimiento Santa Teresa del Arenal, donde saldrán a la venta reproductores de las razas Brangus, Braford, Brahman y Bonsmara. Hablamos al respecto con el doctor Santiago Di Tella. Bueno, siempre es un remate que se organiza con las cabañas asociadas que históricamente nos acompañan. Las Garzas de Sarrulle y Llanta Payana y Barreche con sus Braford y Brangus respectivamente. Y bueno, nosotros aportamos Brahman y Bosmara, que ya clásico remate de agosto, donde ofrecemos reproductores y bueno, hembras también para los planteles de reposición, tanto terneras como vaquillonas. Y bueno, es un remate donde se ofrecen animales adaptados. Creo que es un producto que se está valorizando en la zona. Porque bueno, hay muchos productores que han llevado estos animales con muy buenos resultados, ¿no? Bueno, en Salta nuevamente se han empezado a ver habilitaciones de campos a partir de los últimos meses. Esto también genera un poco de más demanda de lo que habitualmente se venía dando en los últimos tiempos. Bueno, los campos que ya se habían habilitado chocaron en su momento que muchos presupuestos que se habían hecho lo habían hecho con un valor de carne que después se disparó. Sabemos por la liquidación de vientres, entonces ahora se vuelven a equilibrar un poco los precios en forma relativa, entonces es un momento nuevamente de poblar esos campos que quedaron a veces a media carga o vacíos, y bueno, creo que es una oportunidad para darle productividad. Y bueno, de vuelta, si bien este año ha sido seco en general para la ganadería, para la agricultura, la ganadería en eso tiene mucho menos riesgo y tiene más estabilidad, entonces creo que se ha valorizado nuevamente estar en este tipo de esquema productivo, ¿no? Nuevamente va a haber reproductores Bosmara, ¿no? Sí, reproductores Bosmara, y vamos a también ofrecer algunos caballos que creo que bueno, siempre son valorados para los planteos ganaderos y para trabajar, así que creo que hay un mix de productos y reproductores de interés para todos y ya los conocen, así que los esperamos a todos. Miércoles 15 de agosto. Así es, y bueno, previo almuerzo se larga ya a las 14 horas, así que esperemos que nos puedan acompañar y el tiempo seguramente ya está estabilizado, así que nos van a ayudar y acompañar.